Compadre, estoy cansado, cansado de trabajar y no comer. Parezco una mula sin dientes, pero me parezco a usted. Y a usted, y al señor de acá de la cámara, y a Vanegas. Eso trabajamos mucho, mucho, y no se ve la plata. Compadre. Compadre, dígame, mi hermano. No se le olvide que en la vida no todo es plata. La vida no es todo plata. A veces las bestias trabajan, ni siquiera trabajan, sin su vasito de agua. Pilas, mano. No gaste tanta agüita, compadre. ¡Que viva el agua! ¡Arriba! Hay cosas que me sacan de quicio, que me calienta la tusta. ¿Usted qué le calienta la tusta? ¿Usted qué le calienta la tusta? Me calienta la tusta la situación actual de la humanidad, no solo el país, de la humanidad. Mucha, mucha confusión profunda, hermano. Oiga, pues. A ver si comienzan a cuadrar las cositas desde la casa. Usted, flaquito, usted fuera de la comida, ¿qué le hace falta? ¿Qué le calienta la tusta? La comida, obviamente, y creo que la falta de conciencia que tenemos de los privilegios, ¿no? Que todos tenemos un montón de privilegios de estar acá compartiendo, parchando una chimba. Y de pronto la situación no está tan bien para otros. Chimba, ¿no? Pensémosla. Eso, flaquito. ¿Me sabe que me calienta la tusta? Pero usted es calmado. ¿Qué pasó? Tranquilo. Me calienta la tusta. Tanta corrupción. Tanto líder por ahí, uno no puede ser líder porque lo baja, ¿no? Como complicadito, eso me calienta la tusta. Baila. Y todo lo que ustedes dijeron y todo lo que piensan y saben que tenemos que acabar de raíz. A la gente que le crece la maleza se da cuenta que para acabar con toda esa maleza toca es echar peinilla. Vamos a acabar con todo de raíz. Échele machete a esa vaina. ¡Para arriba! We'll be right back.
violencia en este país. ¡No más! Gracias, gracias. La hayan pasado chimba, severo. Vanegas, no le puedo prestar la primera cuerda, lo siento.